Virgilio habló. Este círculo pertenecía a los lujuriosos, aquellos que fueron arrebatados por los goces de una pasión. Ese goce, esa pasión, ahora los arrastraría eternamente como un fuerte huracán. El maestro me señaló algunos rostros conocidos de la historia de la humanidad, quienes padecían su condena y por qué razones. Pude ver a Cleopatra, la gran reina de Egipto. En vida, disfrutó de los amores de Julio César y a su vez lo engañaba con Marco Antonio. Helena de Esparta, fue por ella que se inició la guerra de Troya. Me señaló muchos espíritus aparte de estos, y cada historia que relataba lo llenaba de congoja. La piedad también se apoderó de mi corazón. Tan débiles solemos ser los hombres en cuestiones del amor. Pero es de un hombre virtuoso el no dejarse arrebatar por estos impulsos. Avanzamos hacia el tercer círculo. Allí recibían su castigo los glotones. La pena que sufrían era proporcional a la culpa. ¿Cómo se castigaba este vergonzoso pecado? Pues estaban hundidos hasta la mitad en una especie de barro infecto. Siempre estarían mojados por una lluvia pesada, eterna. Cerbero, un perro enorme de tres cabezas, devoraba una y otra vez a los condenados. Cruzamos este círculo, cuidando de no enfadar al gigantesco Khan. Nos abrimos paso hacia el cuarto círculo. Los pródigos y los avaros eran castigados en esta región. El deseo de la codicia, ya sea en el derroche o en la mezquindad del dinero, fue lo que los impulsó hacia este círculo. Las almas estaban divididas en dos bandos enfrentados. Uno arrastraba una gruesa piedra hasta el otro. Los espíritus hacían chocar las piedras entre sí. Luego, el otro bando repetía la acción, así eternamente. No nos detuvimos mucho tiempo aquí. Poco había que comentar al respecto. Para llegar hasta el quinto círculo, debíamos atravesar junto a mi maestro una negra laguna llamada Estigia. Una gran cantidad de espíritus estaban allí hundidos, golpeándose unos a otros, desgarrándose con uñas y dientes. El maestro me explicó quiénes eran estas almas. Pertenecían a aquellos que se dejaron dominar por la cólera. Hundidos en las fangosas aguas de la Estigia, se lamentaban de su pasado. Pasando uno de los extremos de la laguna, podía observar una gran torre. Hacia allí nos dirigíamos con el poeta. Un barquero infernal llegó en ese momento y subimos al bote. Una de las almas condenadas advirtió mi presencia. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Lo reconocí al instante. Era Felipe Argenti, un florentino conocido por su orgullo y su carácter iracundo. En vida, paseaba por las calles de Florencia en su caballo, atropellando hombres, mujeres y niños. En fin, todo lo que se le atravesara por su camino. Le hice un gesto de desprecio con la mirada. El espíritu se desbocó y saltó hacia la barca con la intención de dañarme. Mas Virgilio, que estaba atento, lo rechazó. El alma cayó nuevamente al agua. Allí se desgarró a sí mismo con los dientes.